jugo de la higuera, un momento para alimentar tu alma, con el pastor Elías Santana. Dios te bendiga y te guarde. En el libro de Amós, en el capítulo 8 y en el versículo 12, dice una verdad cruda, una verdad muy fuerte, pero será una realidad dentro de muy poco tiempo. Y es que cuando se cierre la gracia, cuando ya no haya más oportunidad de salvación, miles, por no decir millones, de seres humanos que no aprovecharon su vida para buscar de Dios, que no aprovecharon sus momentos para acercarse a Dios, que no aprovecharon sus años para venir al Señor, de repente, tendrán hambre, tendrán necesidad. Finalmente, en ellos habrá un deseo de acercarse a Dios, de leer la palabra de Dios, de vivir sus mandamientos. Pero mi amigo, en este texto, Amós 8:12, dice una realidad muy, muy triste. Dice allí, buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Buscando palabra de Jehová y no la hallarán. ¿Sabe por qué no la hallarán? Porque el tiempo de acercarse a Dios ya se habría acabado. Así también fue para los días de las personas en el tiempo de Noé. La puerta del arca estuvo abierta por un tiempo, pero no estuvo abierta para siempre. Llegó un día en el cual esa puerta fue cerrada, pero no por Noé, no por su esposa, no por los hijos de Noé, no por los animales que entraron al arca. Esa puerta la cerró Dios. Es el mismo Dios que también cerrará esa oportunidad que hoy está disponible para ti. No postergues más acercarte a tu Dios. Hoy la palabra de Dios está disponible para ti. Hoy la Biblia y vivir la Biblia está disponible para ti. Pero llegará un momento en el cual ya nadie podrá acercarse a Dios y nadie podrá ni siquiera leer su palabra. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de buscar esa palabra en el nombre de Jesús. Amén.